¡Wow! Esto está prendido. Cuando viene a ver, yo lo pongo a cantar mejor. Venga a ver si el otro. Ese mismo. Ok, pues estamos ahí. Mándame, el mismo, entonces, lo mando para adelante. Está bien. Tú me pusiste los dos videos que yo te pedí. Mándame los dos videos del negocio. No, no te la puso. Pónmelo para que la gente lo vea. No te lo puso. Dale ahí en WhatsApp. Te lo puso yo. Pero tranquilo, que la gente está activo con nosotros esperando ya una super entrevista que tenemos. Que te digo que lo voy a poner hace un dembow. Porque me tienen ya con las redes sugestionadas y de todo. Una convulsión. Aquí hay un líder esperando. ¿Cómo es que la mujer está tirada? Tú lo vas a ver. Que no me llevo nada de ese video. Ah, pues Manuel Flow, de feo, tú lo vas a ver. Que no me llevo nada de ese video. ¿Cómo así? Venga, yo lo voy a mandar ahora mismo, que estamos en el aire, que la gente está pidiendo la dirección del Facebook Live, señores, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero ahí le llegó ya. Estamos activos ya. Así que, señores, esperando a este hombre, ha sido promotor, es empresario, comunicador, un joseador, un tipo jamón, queso y pollo. Y según la carátula habla por sí solo. Entonces quisimos traerlo para que ustedes entiendan cómo el premio a la trayectoria de un ser humano muy humilde y muy capaz de llegarle a la persona que no se lleva de que cierto estatus social que a veces uno tiene, que ustedes a veces ven a uno como muy alto. No, hay que mantenerse humilde, porque el que no es humilde tiene problemas para mantener un estatus. Ustedes saben que a veces la gente cae medio en olla y ya no puede ir a ciertos sitios porque ya no aguanta. No se puede montar un motor porque yo soy fulanito. No es así, ¿no? Ejemplo de superación y de un cambio de vida muy rápido. Tenemos a Wander Evento, señores, de aquí, de Fusion Love. Activo la gente, ¿eh? Diablo, me gané un doble ya. Con ese intro me enfríe bacano. ¿Cómo? La vaina bien, ya. Esos reyes, que no aparecen los reyes por fin. Eso estoy yo preguntando. Bienvenido en tanto tiempo, no hubieras ido a uno de nuestros medios, que tú sabes que son tuyos. Gracias por aceptar ahora. ¿Cómo está todo? Gracias a ustedes por la invitación, Manuel Flow. Tú sabes que yo soy tuyo desde antes de Cristo. Exacto, gracias por la invitación. Estamos aquí, a la orden. Amén. Quisimos traerte, por ejemplo, como ejemplo, porque realmente ahora mismo la gente, para los pocos que queden que no conozcan a Wander Eventos, es la persona que está encargado, responsable de que las cosas funcionen en Fusion Launch. No voy a decir la otra cosa, el geo, porque ustedes se saben eso ya. Se oye feo decir que el dueño. Pero el encargado del entretenimiento de Santo Domingo Norte. ¿Cómo? Claro. Es ahí. No hay más. No, así que me dicen claro, ustedes saben que uno vive inventándose cosas, tú estás rodeado de un equipo de tigres, de delincuentes, conocen todas las mujeres del mundo, un reguero de cosas. ¿Cómo lograste que Fusion Loans realmente, valga la redundancia, no se pongan guapos los otros negocios que ustedes saben qué es lo que yo sí sé la verdad? Yo sé la verdad, el negocio más estable actualmente, Santo Domingo Norte y parte del Este, es Fusion Loans. ¿Cómo se logra esa consistencia de que en Fusion todos los días hay gente? ¿Cómo se logra eso? Bueno, Manuel Flow, primero es trabajo, día tras día incansable. Trabajando día tras día. Usando, tú sabes, la creatividad, que gracias a Dios, por el talento, porque si no hay creatividad, tú sabes que no hay nada. Entonces, día tras día trabajamos para darle variedad a los clientes, ¿me entiendes? Y estamos presentes para que las cosas salgan bien. ¿Cómo con el tú creando diariamente diferentes tipos de eventos, cómo te reinventas para tú hacer cosas nuevas? ¿Cuál es el truco para que cojan un chin de mascota y la apunten? Lo que pasa es que yo vengo, mira. Sí. Yo era promotor artístico de stripper y también organizaba eventos. Sí. Entonces yo estaba negocio por negocio. Con un stripper, con el Flow, claro, lo sabe, testigo, o con una actividad. Ajá. Mira, tengo un show de carro, esto, una conejita, aquello, está el DJ, estando, y te freno. Entonces,
yo vengo mirando todo tipo de negocios. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando hago mi proyecto, ya yo tengo ya experiencia de, la sobra. Base, la base. Y lo que fallan, o sea, viendo muchos negocios fracasar, entonces tú sabes que cuando dice no, pero ese fracaso es porque no hizo esto y esto. Ya. Entonces, aparte de eso, estudié en la Academia Nacional de Arte Dramático, que es actuación. Entonces ya a mí me dicen es el artista en los negocios. Okay. Del entretenimiento. ¿Y tú qué la utiliza? Creatividad me llega. Yo digo, ¿qué es lo que vamos a hacer para este viernes? A veces me llega de madre con mí, dice Manuel Romo, hace tu dieta. Y como yo soy así también, yo siempre soy muy activo, hemos hecho un buen equipo porque las cosas son así. ¿Qué tú crees de tu dieta? Así, vamos a poner esto, vamos a hacer esto. Y las cosas funcionan porque siempre comunica lo que va a hacer. La última vez que nos hicimos viral allá fue cuando llevé a la bailarina de Santana Barber Show. Claro. Él no estaba en eso y yo dije, Santana, yo creo que estoy al negocio allá y me recorte en vivo. Él no estaba en eso, yo le puse a hacer actividades. Okay. Y ahí en adelante, hay otro negocio que están copiando esa vuelta. Sí, yo fui el primero, le di la idea a él porque nosotros estamos en un grupo de motores. Sí. De Santana, yo quiero que tú vayas a Fusion y me recortes. No, y quiere la mujer también, y yo, completo, wow, con tu sillón. Es la peluquería que tú tienes que llevar para allá. Tienes que llevarla. Pero es que recórteme allá, una vaina no importa. Y el juidero. La luz apagada, esa es la que tú eres duro recortando. El diacho. La luz apagada, el flash encendido. Dime tú, pero no me cortes, con cuidado. Sí. Y se dio bien. Sacó demasiado. Después bien. De ahí, él dijo, no, espérate. Eso hay que hacerlo. Sesión de fotos, se hizo. Subió el precio, dijo, son tantos, vamos a cobrar ahora. Y los negocios tirándome. ¿Cuánto fue que le diste? ¿Y cómo fue? Que... Y no hablar con ellos. ¿No? Le viste mangar esa vuelta y... Para que venda para el lecho, para adelante. Yo se lo dije a ellos. Sí. Después que yo te lleve, prepárate. Sí. La otra vez que lo hicimos viral fue en Halloween, que yo metí un encaje muerto. Eso llegó hasta España. Yo estaba asustado, yo dije, me van a cerrar el negocio. Van al molillo. Porque realmente... pusieron en los medios de que discoteca Vela Muerto. Yo me recuerdo. Eso se fue lejos. El tacita tuyo que vino la vez, Moreno. Se fue lejos eso. Al final. Todos los medios de que ve la muerte en discoteca. Eso el mundo entero. Eso fue una tirada de Halloween que yo. Pero la dice, yo la hago con seriedad. Cayeron mucha gente con ataques. Sí. Cuando yo lo vi, yo arranqué para allá. Ay, Dios mío. Digo, pero él me trajo ahorita, ¿cómo así? Digo, no. Y muchos, los DJ dándole por todos lados, fue algo increíble también. Vemos que siempre utilizas figuras y eso. No es para que estén copiando tampoco. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero es para que ustedes vean un ejemplo de cómo Fusion Lounge ha llegado a cierta variedad más allá. Ahora cuando abre este año, prepárate, vienen muchos artistas internacionales para allá, para Fusion Lounge, que me preguntan, ¿dónde tú vas siempre? ¿Dónde están las lucecitas? Para allá que vamos. Llévame para allá, tú vienes en estos días, traje unas cuantas de Colombia, que frenaron por allá, pues me decían, ¿dónde tú vas? Que ellos me preguntan, ¿dónde están las lucecitas atrás, las de colores? Eso. Yo creo que eso nada más lo tiene mucho, porque yo vivo en otro lado. Sí. Y hasta Fiera te manda saludos siempre. Salúdame al muchacho, Wander, el blanquito. Y dice, tiene que llevarme para Fusion. Es amenazado, yo vine ahora en febrero. De febrero para adelante, ya vienen los artistas y todos se van a presentar en Fusion Lounge. Así que reserven con tiempo y nos mantenemos ahí. Pendiente a la historia del Inter. Marte, tenemos tenemos los videos en Q de ya. Lo tenemos ya. Sí. Vamos a poner un par de videos para que ustedes vean de ciertas cosas que pasan allá en Fusion Lounge. Para que ustedes vean cómo funciona. Dale. La uña que está comprando.
al nivel que está Fusion Long, que no tiene que envidiarle nada a nadie. Wander, ¿cómo tú te haces en lo económico? Esas mujeres te la ponen cómoda, ¿cómo te tratan para ir allá al negocio? No le buscamos la vuelta, en verdad la picha, como dicen, la pichan bien. La ponen bien. Claro, porque hemos visto a Yailin varias veces por allá. Fuiste de los primeros que llevó a Gailen. Hemos visto varios artistas que te hacen tu foto. Siempre veo que son chicas. Tú abusas de tus encantos. Hay varones. Tú llevas Manuel Flow siempre. No, no, Manuel, esto era de la casa. Tú abusas de tus encantos con las mujeres y le y por ser bonitito, consigue los precios para todos, o sea, los precios para todos, acepto bonitillaje, cuéntame, dime la verdad, no me mientas. Tú estás raro, pero espérate. Tú estás sintiendo un encanto, no, que yo no sé. No, espérate, no. Tú me estás mencionando, me estás mencionando todas las mujeres, y Hostel la lleva toda. Entonces yo estoy viendo que él usa sus encantos para conseguir las mujeres. Pero te encanta a ti, no, no, a ella, las mujeres, porque él la lleva siempre. Y tú me lo defiendes, déjame trabajar. No es tú eso, me pagas para eso, para eso sobra. Tú tienes los cabellos. ¿Y qué? Te celoso. ¿Te estás sintiendo celoso? No, pero. ¿Es celoso no. Que tú estás? Oh, si vamos, yo va, si me con paro de esta vaina y dejo tú aquí. ¿Y si te vas con me ella? Paro, me paro y dejo tú aquí. Y eso se ve en el aire. Cuéntame, no, cuéntame. Ya, tú usas los encantos. Tú usas los encantos para que ella vaya a hostearte para allá, para la discoteca. Más cómodo. No sé si. Si me ayudan, quizás porque... Hay flow, hay flow. No, porque eso no habla bien y le dice, mira todo lo que hay. Ayúdame ahí, que somos... Pero esto es esto y esto para que tú te motives. Claro. Un par de salones, un par de vainas. No me he fijado si por esa vía... ¿Sabes? Funciona. Funciona, me la ayuda. Yo sé que hay muchas clientas que van... Para ver a uno, eso sí yo lo que la cliente está viendo para verte a ti. Pero para. Eso de que la host y la pero van a verme a ver que soy feo, a ver este prototipo, dime, abusador. Te ríes, ¿verdad? Claro. Mañana viene acá con el programa. Ay, así no, tiene que hacerlo en el aire, entonces ahí me saltaron para que me pele ahí. Vamos a darle. Tiene que tenerme saltar, entrevistarlo aquí, a ver qué está pasando. Ya tú sabes. Ya, mira, en Italia me está diciendo mi cuñada y comadre que está en sintonía y está de cumpleaños, un poquito quejada de salud, pero está de cumpleaños. Vamos, Clara, Clara y Rosario, Encarnación, desde Italia, activo con nosotros, muchas felicidades, que lo cumpla feliz hoy y siempre. Atención a nuestra gente que siempre están activos en Colombia, me lo voy a llevar para Colombia ahora en febrero. Daniela, ¿sí? Sofía, activa mujer también. Activa, Sofía, aquí hay blanquito también, no nada más allá. ¿También va para allá? No, me lo voy a llevar, no quiero hacerme coro, sí. Pero si va conmigo para Colombia, va en coche. El hombre que sabe allá en Colombia, sabe los barrios, la comuna, la vaina, no, todos los lados, ese hombre es colombiano ya. Ya la puleta se sabe en todo, llévenme. Ya se avanzó. Wander, ¿con qué venimos? ¿Piensas hacer alguna expansión de Fusion Lounge o venimos con algún otro tipo de negocio, otra creatividad? ¿Tienes algo en tu cabeza para el 2022? Claro, venimos con, después de la pandemia, ahora que se vaya todo esto, venimos con proyectos nuevos, ya sea de otra discoteca, en otro lado, para tener, tú sabes, porque el público es amplio cada día más. Y el negocio entonces se ve más chiquito de la cuenta porque los clientes van creciendo. Pero entonces si está muy grande también, obligo, pues sí. Para llenar un poco. No, pero hacemos la fuerza. Queremos agrandar, pero no se puede porque no hay espacio. Pero sí poner otra cosa mira, en otro lado. Mira lo que pasa, mira lo que dice la joven Sofía Daniela. Y dice, yo soy fanática de Fusion, pero nunca he ido. Vamos a poner una mesita a ella para que se mueva para allá hoy. Ay, no, pero ahí, ¿de dónde eres? Le voy a poner. ¿De dónde eres? Regalamos una mesa completa. No, una mesa para ella, para que vaya con sus amigas o su corillo. Claro, para el domingo, para el domingo. Que estamos los dos allá y también le invitamos a usted. ¿Es verdad? Claro, por fin, una pastilla de la Peteroy 500 y una toalla de babero. Ay, y eres para allá este domingo de las 4 de la tarde directamente. Pues.
puso loca. Ya empezamos a las 3, ¿verdad? Ya estaba empezando a las 3. A las 3. De las 3 de la tarde puso loca a domingo, le damos para allá. Allá, ahí mismito, al lado de los bomberos, donde está el parque. Frente al pollo, cerca del play. Tú sabes dónde es. Animación este domingo. Vamos a darle, vamos a empezar, vamos a llevar el mundo para allá, todo el equipo de Comiendo con Flow. Claro. Así que hay flyer que vamos a arrancar con esto. ¿Algún consejo que tú le tengas a la juventud? Porque así como ustedes lo ven, él se deja la barba para que le haga un hombre ya, que él está bien. Pero eres muy joven, empezaste bastante temprano en los medios. Consejo para esa juventud que a tu edad ya no cuestan un peso. ¿Cómo tú te mantienes estable? En los medios que nosotros trabajamos es difícil. Dice mantenerse sano. Dice Sofía Colombia que eso, Sofía, que no, que ella siempre ve las historias de lo que hacen en Fusion, pero que ella es de Colombia. Que algún día ya vendrá por aquí. No, no, cuando Manuel Flo vaya, que vaya como es, para atrás. No. Manuel Flo está por ir para en allá. En febrero le vamos a dar eso. Es parte de un proyecto que tenemos, que sabemos que eso viene duro. Ver, eso hay que darle seguimiento. Para Colombia, entonces cuando vayan ellos para Colombia, tú le caes por allá donde ellos estén para que se gocen esa mesa. ¿Qué parte de Colombia? Nada, no, ya está en Medellín. Tiene que ser en Medellín, que hay mucho allá. Sí. Yo estaba por allá, Medellín. Ah, estaba por allá también. Regamos tarjetica por allá. Por eso es que la vuelta. ¿Cuál es el consejo para esa juventud? Cualquier proyecto que le guste, siempre con disciplina. Porque usted que me conoce, que me da seguimiento, sabe que cuando es trabajo, yo estoy en trabajo, ni tentaciones, que bebida, que cualquier, que mujer y aquello, si es trabajo, es trabajo. Entonces, si estamos en algo, seriedad y disciplina. No podemos estar en varias cosas al mismo tiempo porque nos pueden salir mal. ¿Me entiende? Si usted tiene un proyecto y le gusta lo que usted está haciendo, o persígalo, dele con ganas. Dele para adelante, échele ganas, mucho trabajo, mucha disciplina y con la cabeza siempre en alto, porque no queremos desviar. De que tenemos dos pesos los jóvenes, queremos de una vez, y espérate que hay que coger para Fusion y después de ahí para los teteos. Y entonces eso desenfoca a uno en los proyectos. Sin y más a la juventud. Pero que hay que sacar su espacio para la diversión, pero con disciplina, no se alumbrar en la calle. Y tratar de terminar, si usted está en un sitio, usted fue a gozar, no a pelear, que no entiendo lo que está pasando a veces. Sí. Claro. Mira, dice la joven Sofía Daniela, que es de Medellín. ¿Por allá que tú estabas? Yo estaba en Medellín. Medellín es grande, Medellín. Dígale que nos vemos allá en la 70. Nos vemos en la 70. ¿Cómo así la 70? Ellos saben. ¿Son unos códigos? Ellos saben. Tiene que ayudarme, porque si yo voy por ahí no quiero estar flojo. Es un barrio medio high que hay allá. Ah, ok. Sí. Nos vemos por allá, la gente de Medellín, señores, ya lo saben, en este febrero nos vemos por ahí como el 24, el 23 de febrero, nos vamos a ver por ahí por Medellín, Colombia, así que reserven con tiempo a las personas que quieren juntarse con nosotros. Demasiada mujer, en Colombia, Yo no sé. Yo quería quedarme allá. Yo decía, ¿y dónde que están las feas? Bien. Porque yo llegué a un sitio y vi parte de media cocolita, yo dije, no, me están engañando, pero cuando empezó a caer la noche, yo me metí atrás de la gorra. Ah, pero allá hay moreno bonito. Digo, usted lo que tiene que ir a cambiarse la gafa. 70 con 90. ¿Cuándo? La 70 sola. Tus redes sociales para la gente te dé seguimiento y siempre estén pendientes de lo que pasa allá, los eventos de Fusion Lounge. La mía es @WanderEventos. Con ese al final. Y la del negocio, @FusionLounge. Estudio en inglés que lleva H y de todo. Fusion Lounge. Yeah. Ok. Wander, nos sentimos orgullosos de que hayas aceptado. Sabemos que eres muy ocupado y hayas sacado un poco de tu tiempo para que la gente te conozca un poco más. Las puertas están abiertas, cualquier evento, cualquier cosa. Aparte de que yo te anuncio siempre aquí, antes que tú no te des cuenta. Ya estás viendo parte de los secretos de alguna cosa del éxito, que uno también pone su granito. Dice, no, mañana es Fusion Lounge, hoy es Fusion Lounge, todos los días por aquí. Entonces ya tú sabes de dónde vienen ciertas cosas que tú no sabías. Gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso a Wander Evento. Gracias por haber estado aquí. Atención la gente de Puerto Rico, para abril, ya lo saben, del 25 de abril al 2 de mayo estaremos por allá por Puerto Rico. Wander, como tiene su visa, voy a tratar de involucrarlo para todos los lados.
y el patrocinio viene a él. Así que ya lo saben. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Gracias.